Hola gentucilla, soy Shamorky y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon X y Z. Estamos aquí con Zen Pokefan. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Menudo episodiazo, nos sacamos el último. Episodiazo de los buenos. ¿Y qué edición? Uah. Por favor. Madre mía. Aún ni lo he editado, pero qué edición. Qué edición, madre mía, más que edición. En fin, tenemos noticias. Tenemos noticias, de hecho he utilizado y no son buenas, de hecho no son nada buenas. He utilizado ese saludo así más misterioso porque las noticias que tenemos que daros no son muy buenas. No, nos ha llamado... ¿Te parece si vamos avanzando un poco para sí, vamos a ir avanzando. ¿Sí? Sí. Nos ha llamado el profesor Ciprés por el omisor y nos ha comentado. ¿Os acordáis que en el último episodio dije tal, podemos evolucionar a Mega Blastoise Z en el próximo episodio y tal? Me da a mí que vamos a tener que parar un poquito eso. Os explicamos. A ver, en resumen, el profesor Ciprés nos ha dicho que el gen Z se está expandiendo a más velocidad de la que pensábamos. Y además, no solo está haciendo a los Pokémon más fuertes, sino más agresivos y peligrosos. Y la fuerza que están control, o sea, la fuerza que están ganando es de forma desmedida, o sea, no hay manera de controlar la mega evolución. Y por lo que sabemos, ahora mismo el gen Z se está expandiendo a una gran velocidad. La cuestión es que nos ha dicho que tenemos que tener cuidado con la mega evolución Z, porque si un Pokémon desata todo su poder Z más de 3 veces en mega evolucionando, fallece, muere, puede, o sea, directamente puede morir. Así que hay que tener mucho ojo a la hora de mega evolucionar a los Pokémon y tener en cuenta que están desatando todo su poder y pueden vaciarse literalmente. Así que hay que tener porque, mucho claro, ojo a la hora de mega entonces, evolucionar. Nuestro Lucario, el Lucario que tenemos los dos, que fue el primer Pokémon con Gen Z, resulta que solo lo podemos mega evolucionar 2 veces más. A la tercera vez que lo mega evolucionemos, puede morir. Lucario es que va a morir, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que averiguar algo más sobre el Gen Z, porque pensábamos que estábamos ganando información y resulta que ahora de repente nos enteramos de que la Mega Evolución Z es peligrosa para los propios Pokémon y para la gente porque están siendo súper agresivos, o sea... Ojo, estoy en la ruta, me voy a encontrar al primer Pokémon. Vamos a por el primer Pokémon de la ruta y a ver si un es algo busquen, bueno. ¡Qué asco de vida! Vamos a ver, ¡una miel! ¡Vamos para allá! ¡Una miel! ¡Qué guapo! ¿Y ese Pokémon es nuevo? No, imbécil, pero puedo hacerme una horda. Hostia, qué cabrón, es verdad. ¡Anda! Y ahora, por cierto, nos ha dado Surf Serena, que no la hemos encontrado y ha saltado un evento que no teníamos pensado comernos, pero bueno, no pasa nada, solo nos ha dado Surf. Y nada, eso, pues vamos a intentar levantar el ánimo, Zen, y ya encontraremos alguna manera de curar el Gen Z o cómo hacer algo para que no mueran los Pokémon. Lo que más nos preocupa ahora mismo es saber cómo podemos curar el Gen Z, porque ahora mismo el equipo de Chamork es todo Gen Z. Sí, sí, o sea, menos Delphox son todos Gen Z. Todo o Gen sea... Z. Por lo tanto, ahora sabemos que el Gen Z puede llegar a atacar a los Pokémon, puede llegar a debilitarlos. Aquí hay algo que... no lo queremos, o sea, no lo queremos. Es que me quedo sin Pokémon y no quiero que mueran mis Pokémon, o sea... Así que mucho cuidadito. Vamos con la miel y a ver si me sale una horda. ¿Tres? ¡Me sale horda! Y a ver qué primer Pokémon de ruta puedo capturar. A ver. He capturado ¿Qué? A ver. Me ha salido un Fennekin, el cual no, evidentemente. No. Me ha salido un Hippopotas. Ojo, cuidado. Un Muna. Un Surskit y un Yamask. A ver, sí, no, no. Yo me quedaba con el. Con el Hippopotas. Yo creo que también, Hombre, un Hippowdon puede estar Urdaneta, bastante guay, Urdaneta se va a llevar el mote de este Kyogre, que es el comentario más votado en mi último vídeo. No, Urdaneta ya tiene mote. Fuera. ¿Seguro? Urdaneta, Jesús. Hombre, en mi Lucario, el que tengo, es que estoy utilizando ahora mismo. Vaya. Ay, Urdaneta, que casi te lleva mote doble. Vale, pues Pineda. Pineda, un saludazo a Pineda. Tiene Fuego Fatuo el Hippopotas. Hostia, pues aún te va a funcionar. Si lo vas a dejar en la caja, ¿qué más te da? Si vas sobrado con los Pokémon. Voy a hablar con este señor porque creo que me va a dar algo así. Porque sí. ¡Oh, un Lapras! ¡Increíble! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo esperaba para nada! Pero está randomizado. Venga, va, mote para Lapras también. ¿No está randomizado? No está, es un Lapras. Ojo, pues un Lapras puede ser importante, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo lo voy a dejar. A ver, yo ahora mismo, hoy por hoy, tampoco lo quiero, pero...
No. Mira, se va a llamar Beta, ¿vale? Que es otro suscriptor que tenemos por aquí. ¿En serio? Perfecto. ¿En serio? O sea, de todos los Pokémon que puedo atacar para ir quitándome gente de encima, le ataco al Muna y me hace detección. Joder, qué asco. O sea, mi suerte es maravillosa. Vamos para allá, la venga, vida, por favor. La vida. Vamos a intentar conseguir, al menos en este episodio, poder avanzar un poquito más por la región para saber cómo podemos acabar de detener este virus. O sea, la cosa es que ahora mismo no sabemos cómo controlarlo, ¿vale? No sabemos cómo controlarlo, tampoco sabemos cómo se llega a expandir, porque de hecho, los Pokémon que nosotros tenemos tienen el Gen Z, sí. Pero nos lo hemos encontrado así ya. Por lo tanto, no sabemos cómo se ha ido reproduciendo esto. Voy a pillar a Lapras y voy a dejar a Master, al menos temporalmente. Temporalmente, ahí está. Una ruta o dos, porque es claro, solo tengo dos Pokémon entrenados, ¿eh? Entonces, bueno, se me va a llevar. Hombre, pero entrenados, súper, súper entrenado. Porque, Arsene, ¿a qué nivel lo tienes? Al 43. 43, pues, o sea, flipas. Mucho nivel. Madre. Sí, mucho nivel, pero no, voy a recuperar a Master y voy a dejar a Lucario. Yo sigo en la horda, ¿eh? No, esto joder. Se está haciendo todo pesado, o sea. No, porque... ya lo sé que sigues en la horda, por eso iba a hacer tu Pokémon ya, dejar los Pokémon. Es que entre que este me ha hecho detección y que la Tormenta Arena está zarandeando a uno por uno a todos y Dios, toda la historia. ¡Qué coñazo! ¡Súper coñazo! ¡Tiene onda mental! ¿Qué dices? Onda mental, caída libre y reciclaje. Cuidado con reciclaje. Hostia. Y una valla sidra ahí. Rica, rica. Una Ocasobol que es de noche. Vamos, Hipopotas, vente a mi equipo, por fin. Puedo lanzar una Pokéball. Vente conmigo. Ven conmigo. Oye, ven lamentable conmigo, que los baby. Pokémon salvajes estén al mismo nivel que el Lucario que nos regalaron, ¿eh? Pero bueno, yo lo dejo ahí. Ojito, ojito. Ahí está, venga, Hipopotas. Voy a usar atrapado. Un par de entrenadores. Vamos a ponerle un mote a este Hipopotas. Estoy abriendo ya los motes. Espero que no tarde mucho. Vamos para allá. En el último episodio, este querido Hipopotas, el hipopotamillo, se va a llamar... ¡No! ¡No! ¡Soy subnormal! ¿Qué? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué retraso! Le acaba de hacer psicorrayo a un Sableye. Ah, muy buena, di que sí, claro que sí. Se me ha ido. Yo pulsaba el estapa y a saco, tío. Vale, se va a llamar Lion, Lion Cover. Un saludazo al suscriptor. Y así se va a llamar Lion. Mola. Está claro. Guapo el mote, ¿eh? Sí, de hecho lo voy a escribir a mano. O sea, a mano. Precisamente con la mano, ¿no? Lo voy a escribir con las flechitas. Porque si no, tengo el dedo morcillote y capaz que le doy a OK. Yo también. Le doy a una y le doy a 9. Le doy a 7 de teclas. Ahí está. Y vamos a verlo. Quiero verlo, ¿cómo es? Venga, va. Yo me cargo al Sableye. Y este ya. Ahí está. Dios, voy a tener que curarme los Pokémon porque. Que por jodido. Cierto, en el último episodio nos encontramos dos mega evoluciones. Y una de ellas tenía un Pokémon Z que al mega evolucionar no se transmitía el virus. Es cierto. Eso sí que puede ser bastante curioso. Es curioso de estudiar, pero escucha, este querido Hipopotas tiene Fuego Fatui a defender, que es como masa cósmica. Tiene buena naturaleza en defensa y mala en ataque especial. Me ha salido perfecto. Estoy con Manolito. ¿Qué Manolito? Manolito el Esquido. Manolito pie de plata. No, Manolito el Esquido. Que en mi serie monté a un Esquido y lo llamé Manolito. Y ahora, pues va a ser Manolito 2. Ojo, que yo he guardado el móvil. ¡Yo! Y tengo que poner el monte de Lapra, ya se me olvida. Akasha. Akasha Blue Driver. Un saludazo a la suscriptora. ¿Puedes? Supongo que es suscriptora. Akasha, qué buena. Me encanta. Dios, cómo mola el nombre, Guapo, ¿eh? ¿Me puedo jugar con el Esquido? Ya está, tengo un nuevo Esquido. Ah, no, ojo, combate. Hala, pues ojo, yo también estoy en un combate, ¿eh? Un Soak. Ojo. Ah, tengo sí. Un Durant, ¿vale? Un Durant. La hormiguita, madre mía. Me saca. Bueno, saco yo el Zamor. Ahí está. Tengo psicorrayo, ahí está. ¿Tendrá robustez esta mierda de Soak y tendrá puya nociva? Por casualidad, No, hostia, no que no he curado. ¿No has curado? He ido a centro porque me deja las cosas rápidamente y no he curado. Y tengo a Zamork intoxicado y al otro quemado y con poquita vida. ¡Lunaton Zeta! ¿Qué dices? ¡Lunaton Zeta! ¿Qué dices? ¿What? Hostia, pues sí que es verdad que se estaba expandiendo rápido. Es Roca Psíquico Lunaton, ¿no? Sí. Esto tiene pinta de ser siniestro ahora, ¿eh? ¿Qué dices? Oscurito, hostia, con la pupila negra. Esto me huele a... ¡Un Shining Volador! ¿Qué dices? Me ha salido, la madre que me parió. Vale, sigue conservando el tipo roca. Madre mía, Lunaton Z, tío. Pues sí que nos estamos encontrando. Tumba rocas, tío. No, ojos. El profesor Ciprés tenía razón, ¿eh? Madre mía. Lo que pasa es que creo que la mayoría de entrenadores no saben aún que estos Pokémon no...
Claro, la mayoría de entrenadores no saben lo que pasa con la Mega Evolución Z, que pueden morir y todo. O sea, no tienen ni idea de lo que está pasando. De momento solo hay peligro con los Pokémon que tienen Mega Evolución, pero claro. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Ahí está. Vale, Lunaton Z ha caído. Vale, pues vamos a hacer un pequeño corte, voy a curarme y ahora venimos, ¿vale? Venga, va, perfecto. Ahora te voy a enseñar de lo que somos capaces yo y mis Pokémon. ¡Somos una piña! Oh, me ha pillado este men. A ver. Cría Pokémon Elisa, me saca Electivire. ¡Hostia! ¡Hostia! Tres Pokémon Lilep. Vale, perfecto. Lilep, tranquilamente. ¡Hostia! Este fue el primer Pokémon que nos sacaron. ¿Tío? El primer Pokémon de la serie que nos sacaron. ¿Verdad? ¡Hostia! Vale, Hasta drenaje debería ser suficiente. Es tipo roca, barrera espinosa, qué cabrón. Voy a sacarle a Mr. Sam, que no le va a hacer nada al ataque eléctrico porque somos eléctrico planta. Vamos para allá. Y a ver qué me hace este Electivire, pero miedo me da. Zona mágica, vale, zona mágica no hay nada. No me Hostia. Hace nada. Madre mía. ¿Qué tipo es Lilep? Roca planta. Roca planta, vale. Movimiento sísmico, van a quitar un 25% de la Rayo, vida. Vale, no hay problema. Está, vale, todos vale. los Pokémon de este juego tienen stab, macho. Increíble. Esto es increíble, la verdad, sí. Ahí ¡Fogonazo! ¡Pum! Es que maravilla, mira, chaval. Me está estoleando un Lilep. ¿En serio? Me está estoleando un Lilep. Hostia. Esto es muy triste, la verdad. Esto es una batalla de titanes, en verdad, ¿eh? Blastoise contra Electivire. Blastoise Z contra Electivire. ¡Dios! Está ¡qué guapo. Épico! Guay, los dos Pokémon ahí de tipo. Chaval. De tipo eléctrico, ¿eh? Está un Noctowl, ¿vale? Que por cierto, tú tienes la Blastoisita. Sí, pero es que no lo puedo evolucionar, o sea. Es que no quiero que muera y puede morir. Pero o sea. Pónsela por si estás en algún apuro. Si te tiene que sacar de algún apuro, tienes tres oportunidades para redimirte. ¿Sabes cómo te lo digo? Buah. Sí, pero me da miedo a la vez que uf, no lo sé, tío. Supongo que lo tendré que hacer. Yo sé que además Blastoise estando en mi equipo, si tiene que sacrificar un poco de su fuerza, por así decirlo, de su vitalidad, para mega evolucionar y sacarme de un apuro, lo va a hacer, pero. Yo creo que es eso. Venga, va, pues. ¡Wow! Veloson, ¿cómo ha volado, chaval? Le he metido una hostia nociva y adiós. ¿Verdad? Y Noctowl fuera, vale, bien. Utrio. Ojito. Utrio. Voy a sacar a Lapras. Es un Pokémon legal, así que ¿por qué no lo voy a sacar? Claro. Vamos para allá. Ahora tiene roca afilada y GG World Player. Vale, tenemos aquí Urdaneta, vale, ya estamos preparados, continuamos. Venga, Ductrio, le metemos un Surf. Acuaro, Ductrio con Acuaro, tío. Aquí raro. Peleo contra el niño joven este. ¿Quién ha dicho nuestro traidor? Mi legión de Pokémon bicho está en plena forma, cuidadito. Vamos para allá, a ver qué me saca. Miedo me das, vaya tres Pokémon. Scroopy, vale, no hay problema. Scroopy, no hay problema, vamos. Es que mi Lapras tiene onda mental. Eso es una chetada. Pero chetada de las buenas, chaval. O sea, telita, vamos con algo, no hipercolmillo. Ahí está. ¡Bum! Vale. Fuera Ductrio, derrotamos al niño. Yo voy a seguir avanzando, compañero. Nivel 31 para Lapras. No quiero que Lapras se quede conmigo. Vale, vamos a meter a Red. Arshel nivel 44. Yo no digo nada. Madre mía, te lo digo Dios, todo. Qué chetado, chaval. Hombre, yo tengo a Zamorka al 40, pero es el máximo que tengo, o sea. Pero lo que pasa es que tú los has tenido, o sea, yo he tenido que farmear a saco porque... Claro, porque es que no tenías que, otros. No, primero que como están repartiendo experiencias se van entrenando todos, ¿sabes? Está. Esto es ruta nueva, ¿no verdad? En el rancho... No, en el rancho es que yo no se puede capturar. Hostia, ¡tormenta de diamantes tiene Scorupi! ¡A mi Redmon! What? ¡Joder! Dos Pokémon, vale, va. Vertir un Zangoose. ¡Madre mía! ¿Cómo estamos hoy de combates, no? Madre mía. Vale, ahí está Arshen. Menos mal que muere, madre mía, el Scorupi. Yo digo, un Scorupi no me dará problema, la madre que me parió. Y no subimos, vida. Vale, nivel 33 para Urdaneta. Quiero aprender Cerrojo Férico. Cerrojo Férico que hace que no se pueden utilizar objetos, ¿no? Creo que sí, algo así. Una qué mierda, triste. Vamos para allá. Reducción, Pansage, vale. Seducción. Pensaba que había hecho vamos reducción. Vamos a cambiar, que no me fío un pelo y vamos a meter a Tamor. Me baja el ataque físico, el ataque especial, pues palmeo. ¿Vale? Pelo sagrado. Capaz que tiene ahí, yo qué sé, tío. Y evita el palmeo, pero ¿qué precisión tiene palmeo? Tiene 100%, ¿no? No sé, me ha hecho seducción, quizás es eso. No, seducción me baja la ¿te baja el ataque especial? Sí. Le voy a meter un hipercolmillo, dejarlo a mitad de vida. Ah, no, no es lo mismo. Vale, sí, hipercolmillo no es. Es super diente, vale. Vamos para allá. Y el siguiente. Redmond 40, perfecto. Vale, y el siguiente es un Diggersby, ojo. ¿What? ¡Qué hostión le he pegado! Vamos. Dios, cómo ha volado. Venga, va, nivel 39 para Saura. Diggersby no es problema, ¿no? Dime que no. Uf, Diggersby, uff.
Narbok. Giga drenado. Ultra no puño, ningún, vale. No tengo ningún movimiento. Ah, sí, Arsene. No me la quiero jugar, que Arsene es tipo. Oye, me ha salido aquí un pedazo de granaco importante. Yosens, por favor, eso no. Este grano sí que es un gen y. Y no es GZ. Madre mía. 37. A ver, hiper. Veneno X, mira, tiene un perfecto movimiento de. Casi mitad de vida. Tengo casco dentado, me ha servido. Ahí está, que no lo habéis visto en cámara. Me he puesto el casco dentado. Ahí está. Pues me ha servido, el casco dentado. Bueno. Vale, no me debería meter un crítico. Veneno X, ahí está otra vez. Vale, vamos a coger esta. 14 PS, se hace daño, perfecto. No me envenena. Evita el hipercolmillo, tío, de verdad. Vamos con Master. Tengo muy poca vida en todos, Estoy llegando ya a la nueva ciudad, pero. Yo estoy casi, casi también. Pero bueno, vamos para allá. No voy a cortar otra vez para ir a centro Pokémon. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿A qué hemos venido? Hemos venido a salvar el mundo. Ahí está. Nos achantamos. Vamos para allá. Cría, Pokémon Vertí. Te voy a reventar, Musharna, mierda. Veneno recibe. Es neutro. Ah, es poco efectivo, pero da igual. ¡Me sirve! Espérate. ¿Cómo lo tienes tú, Musharna? Uh-huh. A ver, Musharna. Soy tipo lucha siniestro, así que no me debería. No me afecta el. No afecta el psíquico. Así que vamos con Puya Nociva. A ver cuánto le quito. Como tenga brillo mágico me voy a reír bastante. Bueno, no le quito nada. Telequinesis, vale. Me hace volar. Aquí se puede. Y voló. Y yo volé de él. Ciudad Témpera, mensaje en el holomisor, ojo. ¿What? Estoy en Ciudad Témpera y tengo un mensaje en el holomisor. A ver, ¿qué te dicen? ¿Quién es? ¿What? Ah, es Serena, hombre, Serena. Qué pesada. Te reto un combate a las puertas del gimnasio Pokémon. Ven a verme cuando estés preparado. ¡Ojo! A ver, Serenita, tranquila. Acabamos de combatir contra ti, Serena. O sea, paciencia. Vamos a relajarnos. Es verdad, sí. Combatimos con ella ayer. Esta ciudad me gusta bastante. Es como una ciudad portuaria. Sí. Madre mía, vamos a ver. Truendo. ¡Reviéntale la vida! Vale, Musharna debilitado, menos mal. A ver, ¿qué más tienes para mí? Vale. Siguiente es un Agron. ¡Madre! ¿Un Agron? Oye. A ver. Vamos con Mr. Sam. Mira, ¿cuál es? A ver si adivinan este movimiento. Permite durante 5 turnos que los Pokémon más lentos sean los primeros en atacar. Vale, espacio raro. ¿Vale? Último lugar. ¿Cómo que último lugar? No sé, yo. ¿No es eso? Ah, no, espacio raro, sí, tonto, vale. Espacio raro, tío. Vamos con onda certera. No falles, no fallamos, vale. Agron tiene robustez siempre, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¡No! ¡Muerto! ¡Perfecto! Ajá. Y me da espacio raro de movimiento, ¡qué bien! ¡Oh, qué útil, qué divertido! Ganamos a cría Pokémon Bertín o Borne y continuamos. Vale, ya estoy en Ciudad Témpera. Mensaje del holomisor, vale, ya estoy. Impide que el oponente pueda concentrarse y disminuye su ataque especial, confidencia. Hostia, y te lo sabes. Hombre, me daba a elegir entre acróbata, espacio raro y confidencia. Como bueno. Vale, eso es verdad. Y hay que levelear, Zen. Hay que levelear. Ahí está. Madre mía, porque nos están dando pa'l pelo, ¿eh? Ha sido darnos un poquito de un par de combates. Pa, 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 pa. Y ya nos vamos a la mierda. Oh, la mierda. Pero bueno, en fin, al menos sabemos cuál es nuestro siguiente objetivo. Encontrar más información. Tenemos que encontrar más información y alguna solución para el Gen Z. Ahí está. Tenemos que encontrar una solución, una cura, algo que lo erradique, porque es peligroso, definitivamente. Así que nada más, esperamos que os haya gustado este vídeo de hoy de Pokémon X y Z. Si es así, dale a me gusta, que si no sale las rep, os cortará los bigotillos. Y nos vemos en el próximo episodio en el canal de Zen, el miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, nada más. Sí, a las 5. Eso sí, no le falla el internet. Cállate. O la resaca. Ala, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Martes por la tarde, como mucho. Y nada más, gentucilla. Un saludote.